Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Hey, ¿qué pasa, chicas y chicas de YouTube? Soy Mr. Wisim y estamos en un nuevo video de tutoriales Minecraft. Esta vez les voy a traer de cómo hacer la granja de hierro de Gruvala, literalmente la que estoy haciendo en mi survival, que pues son 14 villas estaqueadas, son aproximadamente 8 stacks de iron a la hora. Y pues esta vez voy a hacer un tutorial en español, ya que creo que no hay ninguno. Y pues mucha gente me lo estuvo pidiendo, ya que vieron mi serie survival y pues me pidieron que hiciera un tutorial aparte porque no entendía nada. Pero bueno, es entendible y pues la verdad es que fueron muchas personas que me lo estuvieron pidiendo, así que pues el público manda. Así que pues bueno, chicos, primero que nada, pues la granja no iba a ser mía. Esto pues ya saben, los típicas cosas. Bueno, esta granja pues literalmente no es mía, es de nuestro querido amigo Gruba. Voy a dejar su video de la tutorial de la granja por si alguien tiene sus dudas, pues ahí está, en inglés obviamente. Y también pues ahí está también su canal por si alguien quiere visitarlo o a ver qué más tiene. Tiene, toman, recomiendo pasarse por su canal, la verdad. Tiene muchas, muchas granjas muy buenas de hierro. Últimamente ha estado sacando bastantes buenas granjas, así que pues ya ahora sí no me voy a meter tanto en eso, así que vámonos por la granja. Vale, una cosa rapidita. En la descripción voy a dejarle la lista de materiales que van a necesitar para crear esta granja. Es gracias a nuestro amigo Gruba. Él las puso en su video y yo las comparto con ustedes para que se guíen un poquito más. Así que pues muchas gracias a Gruba, porque pues puso la lista de ítems necesarios para crear esta granja. Así que pues en la descripción lo tendrán, gracias a él. Y pues ahora sí vamos a empezar, ¿vale? Va a ser de iron, ¿por qué no? Pues sí, yo creo que sí, no sé, otro material. Vamos a hacerla con iron. Vale, pues con iron. Primero que nada vamos a subir 13 bloques. Ok. 2. Vale, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Rectificamos por cualquier cosa, ya saben que esto normalmente siempre hay problemas, así que pues vamos a ello. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 8, 9 y 10. Ah, caray. Vale, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Vale. De estos 13 vamos a hacer un círculo, un cuadrado, perdón. De que el centro sea de 2x2. Literalmente así. Esto pues ya lo podemos quitar y no nos sirve. Aunque después vamos a tener que hacer un poquito más grande este cuadrado. Pero bueno. Contando desde aquí, vamos a contar 9 bloques, o sea, desde este, o sea, serían aquí ya 2, 4, 6, 8 y 9, ¿vale? Vamos a hacer con estos, con los ambos, con todos los lados, serían aquí ya 2, 4, sí, 2, 4, 6, 8 y 9. El 9 va a ser la pared y pues el 8 sería lo normal, ¿no? Entonces aquí creo que se me equivoqué, no estoy seguro. 2, 4, 6, 8. Vale, 8 adentro y 1 que sería el del muro, ¿vale? Por cualquier cuestión, aquí serían 2, 4, 6, 8, 10. No, sería 9. Vale, sí, ¿no? 2, 4, 6, 8, Simón. Vale, pues ahora hacemos un cubo, literalmente con estas medidas, ya que lo tenemos. Y pues este literalmente sería la pared y ponemos el suelo. Esto lo haremos con los 4 lados, simplemente para que aquí sea la zona de spawneo de los Iron Golems que tendrá nuestra granja. Entonces simplemente voy a hacer este pedazo, les enseño más o menos cómo va quedando y pues corte y termino yo todo lo demás. Así como debería de estar quedando supuestamente nuestra poderosa granja. Vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido porque en verdad es una granja bastante complicada. Entonces vamos a hacer esto en los 4 lados. Vale, yo ya iba aquí, yo ya casi acabando esto. Y en eso me acordé de que esta granja no es direccional. ¿Qué quiero decir con esto? Es un direccional, vale, medio loco, pero bueno.
Esta granja se tiene que hacer literal 100%, no se puede hacer de otro lado. Te tiene que estar viendo al south y al norte, ¿ok? En el norte sería, en mi punto de vista, el lado bonito de la granja. Y en south sería el lado con todo mecanismo, el rese de etc. Entonces yo prefiero que aquí sea la parte bonita. Entonces, digamos que si aquí tienen su casita, pues entonces para que sea bonita, pues esto. Pero si quieren que así, pues no hay ningún problema. Simplemente a mí no me gusta y aquí sería donde iría el botón de reset. Justamente prácticamente donde está yo aquí. Vale, pues eso es muy importante. Pues nada más en F6, aquí. Es aquí, quiere decir que yo estoy viendo hacia el norte. Aquí estoy viendo hacia el south. Y aquí estoy east, west, etc. Lo normal, ¿no? Pues bueno, pues ahora sí, eso es muy importante, literal, tiene que ser 100% así la granja. No puede ir de otro lado porque no funciona así. ¿Vale? Vale, ya que tenemos nuestro super cuadrado, lo que vamos a hacer, vamos a levantar uno más, o sea, vamos a poner un bloque más de muro. Y cuando tengamos este muro, vamos a subir tres bloques, así como pueden ver. Y este sería nuestro piso. Y este sería el otro techo. ¿Ok? Vamos a estar haciendo esto. Entonces, seguidamente, aquí serían igual 3. Este sería el muro y este sería el piso, ¿no? El piso del segundo piso, ¿ok? Porque pues aquí sería la doble zona de spawn de los Iron Golems. Pueden ver, iría al mismo lugar. Pueden ver, aquí serían 3. Sacamos y vale. Todo está en orden. Quitaríamos estos dos. Simplemente era para subir y pues ahora nos toca otra vez rellenar. Esta es la parte más sencilla de la granja, así que no se preocupen. Vale, pues ya están las dos plataformas, las dos zonas disponibles de los Iron Golems. Así que muy bien, vale. Lo que vamos a hacer, vamos a poner el agua. Vamos a romper, primero que nada, vamos a romper dos de cada lado. En la bajada vamos a romper dos de cada lado. Así, que quede tal que así, ¿vale? Ok, pues ahora, muy importante aquí, ¿ok? Que yo lo lié mucho cuando empecé con la granja. Vamos a dejar estos tres bloques sin agua y todo lo demás va a ir con agua, pero tampoco vamos a poner aquí agua. O sea, serían las tres bloques de en la esquina y los dos que van hacia el mid. Ok, muy importante que no podamos tocar eso. Recomiendo que pongan bloques y después los vayan a quitar, porque si se llega a confundir uno. Les recomiendo que así pongan este tipo patrón. Este con bloque gris es donde no debe de ir agua 100%, así que todo lo demás va en la esquina. Vamos a hacerlo del primer lado simplemente para que ustedes puedan ver. Y vamos a ver qué tal. Nos vamos a apurarnos porque pues vale. Y vale. ¿Listo? Nice. Todo conduce hacia aquí, excepto aquí, vale. Ahora sí. Nice. Bueno, pues ahora sí sería quitar todo lo que pusimos, todos esos bloques que pusimos. Vale. Listo. Y pondríamos uno en la esquina, pero en el bloque de arriba. Y todo estaría más que perfecto. Repetimos el mismo proceso con la parte de abajo. No hay ningún problema. Yo creo que ya todo quedó claro. Simplemente pondrían estos dos, estos tres. Y pues bueno, termino esto y volvemos. Vale. Ahora sí, en donde nosotros hemos rectificado nuestro norte, si alguien no sabe cómo verificar dónde es norte, sur y este o este, damos F6, F3, perdón, y aquí en Facing, aquí dice South, este es el sur, ahí está el norte, ahí como pueden ver está cambiando, entonces vamos a buscar de donde esté nuestro norte y ese será nuestro norte. De hecho, esta es mi torre que hace la referencia al sur. Y pues prácticamente de este lado quedaría el reset, el botón y casi todo lo de, ¿cómo decirlo? Todo el circuito del reset más que nada. Y de este lado quedaría un poquito más bonito. Yo por esto, este es el lado bonito, digamos.
Y viendo hacia el norte sería el lado con reset y todo su circuito, ¿no? Más bien su mecanismo. Pero bueno, ahora sí, vamos al lado donde diga norte. O sea, estoy viendo la granja y me está diciendo que enfrente está el norte. Y a estos dos lados, que es a este, vamos a marcarlo simplemente, que sería este, el este, creo que es. Y marcamos este, que sería el oeste, ¿no? ¿Verdad? Pero al revés, o tal vez. Bueno, esos dos lados, estoy viendo hacia el norte, ¿no? Los otros dos lados vamos a estar trabajando en esto, ¿ok? Primero, lo que vamos a hacer es contar tres bloques de la parte del medio de la segunda planta. Vamos a contar tres bloques, dos, tres, y en el cuarto empezamos a construir. Vale, vamos a contar tres bloques, uno, dos y tres. Y en el cuarto vamos a empezar a trabajar. Repetimos el mismo proceso del otro lado. 1, 2, 3. En el cuarto empezamos a trabajar, ¿ok? Contamos 4. Bueno, contando este, vamos a contar 4. Como pueden ver, son 4. Y lo hacemos del otro lado. Ahora vamos a rellenarlo. Y, ok, rellenamos esta parte, ¿no? Vamos a rellenarlo rápidamente para que ustedes puedan y no se estén confundiendo. Esto hay que hacerlo en ambos lados, pero yo solamente les voy a enseñar cómo hacerlo en el primer lado. Ya en el segundo lado, pues, ya lo haré fuera de cámaras, ¿vale? Entonces, esto de que ahora voy a cambiar de bloque y voy a contar 5. Esto es opcional, simplemente yo lo hago para que me puedan entender un poco mejor y explicar un poco mejor. Porque la verdad es que sí es un poco difícil esto, entonces yo prefiero hacerlo con otro bloque para que pueda quedar un poquito más claro. Y pues esto es opcional, cada quien lo puede hacer de diferente material. La granja no es a fuerzas de hierro, que es muy raro que quieras hacer una granja de hierro y ya te sobre el hierro para poder hacer esto. Es cualquier bloque que quieras, simplemente que sea no sea transparente. Y igual este, simplemente yo estoy haciendo esto para que no me confunda y pueda explicarlo un poco mejor, ¿vale? Entonces ahora vamos a poner dos bloques que sean X. En este caso voy a poner bloque de oro. Que esto después los vamos a quitar. No vamos a tardar mucho. Simplemente es como referencia. Entonces, pues el oro, pues, simplemente así, ¿no? Vale. Contaremos otros 5 de otro bloque. 5, como pueden ver, este es un bloque y este es otro bloque. Simplemente lo hago para que no se confundan. 2, 4 y 5. Creo que me faltó uno. No, vale, nice. Y rellenamos, ¿vale? Este es el techo donde van a ir nuestras poderosas puertas que van a crear las tres hebillas. Creo que eran tercera. Creo que sí, eran tercera. Pero bueno. Ah, ok. Perfecto. Y ponemos 5. Esperen. 2, 4. Miento. Eran 4. Miento, 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 miento. Son 4. Y después vamos a poner 5 de otro bloque, ¿no? 4 y 5. 5 bloques más, 2, 4 y 5. Este es 4, perdón, me confundí. Así que vale. Vale, vamos a rellenar esto y vamos a repetirlo del otro lado. Vamos a ver que esto ya lo tenemos. Vamos a bajar, vamos a volar porque por algo tenemos el creativo, así que más fácil, ¿no? Y así tendría que quedar, ¿ok? Vamos a repetirlo en el otro lado, que sería este. Haríamos el mismo proceso, contaríamos los 3. En el 4 empezaríamos a trabajar. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y pondríamos los de 4. Bueno, esto sí ya lo haré fuera de cámaras. Nada más termino esto y volvemos. Vale, así es como quedarían los dos lados. Parecen alas de un avión, pero bueno. Pues vale, así es como quedarían. Lo siguiente es bajar aquí dos bloques y poner un piso. Yo lo voy a hacer con hierro. Quitamos estos dos y aquí haremos un piso que sea la misma zona de referencia de la arenisca, por decirlo así. Simplemente es para que me
para que me entiendan. No sé qué bloque pusieron ustedes, pero esos límites serán. Yo por eso decía que era un poco más cómodo explicarlo. Y aquí ya no tendríamos que estar contando 1, 2, 3, 4. Ay, me confundí. 1, 2, 3, 4. No. Pues ya nada más sería copiar la misma parte de arriba y pues bajarla dos bloques. Ya en el tercero hacemos una plataforma y listo, calisto. Entonces vamos a rellenarla rápidamente. Esto ya es bastante fácil, así que vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Que pues ahora que aquí ya casi nos acabamos la parte fácil, más que nada. Y vendría ahora la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil, Wesim? Pues el reset, para mí fue el reset. Esto pues la verdad es que es un poco pesado simplemente porque no tenían los materiales suficientes. Pero vale, a ver, esperen un momento. Vale. Le recomiendo que pongan en esta y en esta hilera todo lleno de calabazas, linternas. Para quitar todo esto, así. Y vamos a poner aquí un bloque de apoyo, porque ya saben que no podemos poner la calabaza así como así. Tiene que tener un bloque de apoyo, pero se lo puedes quitar y no pasa nada. Entonces vamos a hacer, literalmente vamos a hacer eso. En serio, vale, así. Y ahora de este lado. Vale. Y vale. Ya casi acabamos la parte fácil. No se preocupen que dicen, ah, pues qué fácil es hacer una granja. No se preocupen. Ahora también vamos con lo difícil. Y pesado más que nada. Vale. Listo. Esto quedaría así. Repetiríamos el mismo proceso de la otra ala, por decirlo así. Pero primero que nada, vamos a poner de una vez las puertas. Las puertas pueden ser cualquier puerta excepto las de hierro. Y creo que ya. Entonces yo voy a ocupar las de siempre, las típicas de Minecraft. Entonces vamos a ponerlas. Y vale. Me falta una, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces vamos a ponerlas, vamos a ponerlas, vamos a ponerlas, vamos a ponerlas. En todo este cuadrado que podríamos decir, este cuadrado que acabamos de crear. Por si acaso les voy a dejar aquí abajo, bueno, repito más bien, aquí abajo en la descripción voy a dejarles la lista de materiales que necesitan para crear esta granja, ya que nuestro querido amigo Gruba las dejó para que ustedes se sientan más cómodos prácticamente, ¿no? Listo. Vale, listo y listo. Repetimos el mismo proceso de la otra ala de este lado prácticamente y ustedes crean de una vez, yo creo que de una vez sería mejor que crearan la parte de muerte de los Iron Valiants, ¿vale? Voy a hacer una provisional simplemente para que ustedes puedan verla. Vamos a bajar por aquí. Aunque estoy viendo que vamos a ponerla de cristal más bien. Sí. Cristal, cristal, cristal. Cristal. De una vez yo diría porque luego va a empezar a generarse uno que otro y toman y van a acabar la granja y pues es un poco, ¿cómo decirlo? Tedioso prácticamente. Bueno, para mí me fue. Entonces, pues de una vez esto ya lo pueden, este sí lo pueden hacer. Es un módulo normal. Pueden hacer aquí que se almacene todo o simplemente que mueran. Esto ya es bastante fácil, la verdad. Que yo creo que esto ya no necesita ningún tutorial o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ok. Entonces, simplemente sería, aquí pueden hacer ustedes ya lo que quieran, pueden ponerlo de bloque normal. Yo estoy poniendo cristal simplemente para que ustedes puedan ver cuando muera uno. Y pueden hacer que, no sé, que saque las, ¿cómo se llaman las estas? Las rosas a un dispensador y pues que las saque porque no las quiere, no sé. Y que el hierro sí lo almacene solamente. Y es como, pues, eso ya cada quien lo puede hacer como ustedes quieran. Eso ya no importa, no afecta nada en la granja. Yo lo voy a dejar así, algo bastante sencillito. Y ya nada más tendría que poner un tendríamos que poner lava. Bueno, primero vamos a agarrar carteles, que es lo típico para esto. Carteles y lava. ¿Vale?
Contamos dos y en el tercer, bueno, en el segundo vamos a poner todo lleno de carteles. Y en el nivel 3, bueno, tendría que llenar los bloques de en medio, porque también cuentan. Me falta uno, ¿no? O creo que ya. Ese no. Creo que ya. Y llenaríamos de lava el tercer nivel, que literalmente no nos costaría nada aunque estuviéramos en su lugar. Pueden decir, ah, está en creativo, pero aún así, vale. Entonces ya cuando spawne un Iron Golem, ahí va a morir y pues dejará sus ítems. Aquí podemos poner unos hoppers. Como les digo, esto ya es de cada quien. Ya, esto sí ya es un poco fácil. Ya nada más sería un disque almacén. Bastante sencillito, con hoppers, un par de cofres. Ya cuando quieran hacer algo más grande, pues haciendo más grande. Pero esto ya es bastante sencillito, ¿no? Vale, así quedaría. Se ve bastante bien, la verdad. Vale. Ahora sí, repetimos el mismo proceso en la otra ala. Vale. Si has llegado a este punto del video, te quiero felicitar porque llegaste a completar la parte fácil de la granja. En ese momento, que es la hora de la redstone, empezamos con un poquito más difícil, pero la verdad es que no mucho, no mucho, no mucho. Pero bueno, pues ahora sí, vámonos con lo de redstone. La hora del redstone. Para lo que vamos a hacer ahora es irnos a una de las salas y vamos a quitar todos los bloques de arriba, los dos que habíamos dicho. En mi caso son los dos de oro que habíamos quedado. Voy a quitar de una vez, bueno, no, de una vez no. Vamos a dejarlo así. Y vamos a poner un bloque, bueno, perdón, perdón, perdón. Un pistón. Pistón pegajoso viendo hacia abajo, un bloque abajo. Pondremos aquí un bloque, ponemos arriba un bloque y nos vamos del otro lado y ponemos un pistón pegajoso en viendo hacia nosotros, ¿no? Quedaría así. Creo que queda bastante, ¿cómo decirlo? Bastante fácil. Dejaríamos un bloque sin nada, pondríamos un repetidor y pondríamos una palanca y la activamos. ¿Vale? Esto vamos a hacerlo en los dos lados. Vamos a hacerlo así. Ya que ustedes pudieron ver aquí, pues ya simplemente lo voy a hacer todo para que sea más rápido. Y pues simplemente es hacer esto. O sea, es que la verdad es que este paso es bastante sencillito por ahora. Vale. Rectificamos de que están todos los pistones colocados bien. Vale, excelente, muy bien, muy bien. Y pondremos ahora los repetidores. Dejamos un bloque y seguidamente ponemos un repetidor. Ponemos palancas y las activamos, ¿vale? Me faltaron. Vale. Seguimos con el otro lado. Vale, por si se preguntan, del otro lado, porque de este lado queda así. Siempre en donde va la palanca es donde queda ya la esquina, ¿no? En este caso igual, es palanca, esquina. Lo repetimos del otro lado, palanca, esquina. Vale, por si que piensan que ahí es de diferente lado, pues no. Sigue siendo lo mismo. Y repetimos el mismo proceso, que la verdad es que es bastante sencillito. Pero sí, es un poquito gasto de materiales, ¿no? Pero bueno, esto lo acabamos rápido. Vale, ahora muy importante. Vamos a dar otra vez F3 y vamos a buscar el norte. Estamos viendo literalmente este momento el norte. Entonces, la ala izquierda vamos a estar trabajando con ella, ¿ok? O sea, esta sería norte y esta sería la ala, ¿vale? Muy bien. Pues entonces ahora vamos a buscar el mid, literalmente de la ala, por decirlo así. Que pues sería muy fácil, simplemente de aquí te lo traes. Y aquí lo tienes, ¿vale? O puedes contar 6, poner un bloque, 6 del otro lado, un bloque. Y repetir el mismo proceso del otro lado, ¿vale? Pero vamos a estar trabajando en este momento con la ala izquierda, viendo hacia el norte la ala izquierda, ¿vale? Es que por si acaso. Pero bueno, de estos dos vamos a agarrar el del lado derecho y vamos a bajar aquí cuatro bloques. Vale, cuatro bloques. Quitamos los bloques, los tres bloques, perdón,
Y vamos a contar 4. Bueno, vamos a contar 4 contando el que pusimos. Y otra vez 4 para un lado, para el lado derecho. Bueno, para allá. Más o menos me pueden entender. No sé exactamente cómo explicarlo esto porque es un poco medio extraño. Pero bueno. Ahora contando de este bloque vamos a contar 8. A partir de este. Vale, perdón, tuve que atender algo. Pero bueno. A partir de este bloque, el de hierro prácticamente, vamos a contar 8 bloques en esquina. Estos serían 2 en esquina. Entonces tendríamos que ser 8, ¿no? Entonces serían 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 4, 6 y 8, ¿vale? Entonces en el 8 vamos a subir un bloque y vamos a poner estos dos así. Pondremos aquí puerta. Puerta, puerta y puerta. Y aquí pondríamos puerta, puerta, puerta y puerta. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a seguir por esquina. Otros 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. ¿Vale? Subimos 1 y contaríamos ahora 16 bloques. 2, 3, 4. Bueno, vamos a hacerlos así y ahorita yo les sigo contando porque es que sí es algo bastante. Sí son bastantes bloques, entonces. Vale, vamos a contarlos a ver si ya. Serían 2, 3, 1, 2, 3, 4. A ver, esperen. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a contarlos simplemente para por cualquier cosa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, en este 16 vamos a poner aquí una puerta. Vamos a poner aquí una puerta y vamos a poner aquí dos bloques, ¿no? Entonces, este sería de un lado, ¿vale? Vale, pues así quedaría esta parte de esta ala. Simplemente después vamos a darle unos pequeños toques en estos dos puntos que quedamos, que marcamos más bien. Y bueno, pues ahora otra vez, viendo hacia el norte la ala izquierda, eso quiere decir con la que estuvimos trabajando. Vamos a seguir aquí otro. Vamos a seguir trabajando más bien porque vamos a. Sí, se era un poquito loco. Pero bueno, de aquí de la plataforma de las puertas vamos a contar 3 bloques y en el cuarto vamos a trabajar, ¿ok? Quitamos esto y vale. Vamos a contar con este, vamos a contar 41. O sea, vamos a contar 41 de aquí hasta acá. Todo, 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 todo. Así que vamos y regresamos. Porque esto sí voy a tener que estar contando y. Paso de hacerlo en video. Así que 41 bloques en hilera hacia allá. ¿Vale? Vale, 41 bloques. Ahora vamos a bajar y vamos a poner aquí 15 bloques. Contando desde aquí. Sería 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15. Sería este 15, ponemos una puerta y pondríamos una pared prácticamente, ¿no? Entonces vamos a rectificar que si sean todos. Vamos a hacerlo con oro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Vale, estamos bien. Así que, vale, 41 y 15. En el 15 ponemos una puerta y en el 16 pondremos un muro. Cualquier material, está bien, está bien, está bien, cualquiera. Pero, vale. Entonces, vale. Pues aquí lo que vamos a quitar el bloque de apoyo y vamos a bajar un bloque por decir, este bloque, ¿no? Entonces vamos a bajar un bloque y lo rompemos. Y así quedaría esto, ¿vale? Esto pues simplemente es porque aquí vamos a poner un módulo para un aldeano, entonces. Pero bueno, nada más sería bajarlo. O sea, en el número 40 bajamos un bloque, en el 41 lo subimos otra vez y bajamos y ponemos 15, ¿no? Entonces vámonos a la siguiente parte. Vale,
Pues así quedaría por lo mientras. Vuelvo a repetir este que es el punto donde marcamos. Vamos a hacer una cápsula para aldeanos. Así que, bueno. Eso quedará un poquitito más adelante, ¿vale? Entonces ahora vamos a estar viendo otra vez hacia el norte. Al lado derecho lo vamos a estar trabajando, chicos. Y nos vamos al medio de la ala, ¿vale? Ya saben qué ala es, qué me refiero. Y del lado derecho, de este que es el lado derecho, vamos a estar trabajando. Así que lo vamos a bajar a donde está el nivel de las puertas. Y vamos a dejar un bloque de separación, ¿ok? Vamos a hacerlo así. De hecho, voy a ver qué material. Vale, hierro, vale. Y a partir de este bloque vamos a hacer una hilera, o bueno, hacer un camino hacia enfrente de 24 bloques, ¿vale? Vamos a contar de aquí 24 bloques, así que vamos a ello. Vale, 24 bloques, ¿vale? Entonces ahora vamos a bajar otra vez, vamos a bajar un bloque y ponemos al segundo bloque, vamos a poner un bloque de referencia, o en este caso voy a poner uno de hierro. Y ahora vamos a contar 17 bloques, ¿vale? Contando este, ¿okay? Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Vamos a rectificar por cualquier cosa. 2, más bien 2, más bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 16, 17, vale, 17 bloques, ¿vale? Vale, pues a ver, ahora 17 bloques, de estos 17, en el 17 vamos a poner 2 de cada lado. 2 de cada lado. Y en el 16 vamos a poner 2 de cada lado también, ¿vale? Vale. Uy, me caí. Entonces aquí pondríamos en el número 18, vamos a poner una pared. Que de hecho vamos a hacer la de hierro. Todo esto que sea la pared de hierro y las puertas, lo que nunca puede faltar en estas granjas, ¿no? Pondríamos las puertas aquí y una extra en el caminito, ¿vale? Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos muy, muy, muy bien. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer, vamos a poner las cápsulas para los aldeanos. Así que vamos a todas las secciones en donde pusimos este bloque de referencia. Vamos a poner una antorcha de redstone. Vamos a poner un pistón pegajoso viendo hacia arriba. Vale. Ponemos un bloque sólido, muy importante, sólido. Y vamos a ponerle cristal, muy importante que sea cristal para que los aldeanos puedan ver las puertas y creen sus vías. Entonces, esta sería la cápsula, chicos. Así que vamos a repetir el mismo proceso con los otros lados. Repetimos con este lado, que sería el que literalmente fue creo que el más fácil de todos. Perdón, perdón, me equivoqué. Bloque sólido y vale. Esto así. Y esto así. Ponemos aquí de 2 de altura, simplemente para que no se escapen los aldeanos. Y nos vamos para acá. Igual aquí ponemos nuestro. No, miento, aquí no es. Ponemos aquí otra estación o cápsula para aldeanos. Y. Vale, esta sería la última, más bien. Sí, me equivoqué entonces. Vale, perdón, perdón, perdón. Pensé que era aquí atrás, pero no, ya me acordé que sí era en este lugar. Vale, perfecto. Tenemos todas las cápsulas de aldeanos listas. Vale, pues nos vamos a donde diga otra vez norte. Que ahora vamos a empezar con el módulo de reset, ¿okay? Vale, pues vamos a poner dos bloques en el mid de esta, de este, como pueden ver. Y vamos a poner aquí cuatro bloques, ¿vale? Quitamos los otros tres bloques. Y aquí vamos a hacer una plataforma de seis bloques por dos. Llevamos cuatro. Y así, quedaría perfecto, ¿vale? Estos sí son 6, vale, sí, quedo, creo que sí, vale, sí quedo, creo que ahí está todo. Vamos a poner de día, por si acaso de que no lleguen a ver nada. Y vamos a poner aquí dos, ahí me caí. Vale, dos aquí, dos bloques extra, por decirlo así. Y igual aquí serían dos bloques y uno enfrente, vale, quedaría un poquito extraño esta figura, pero esta sería el chiste, ¿no? Entonces del lado derecho vamos a llevárnoslo a por aquí en medio de la granja, que literalmente tendría que ser como por aquí un bloque, yo creo que en esta, ¿no?
Vale, sí, perfecto, en esa. Muy bien. Nos lo vamos a llevar a la antorcha del aldeano de aquí atrás. Vamos a ver si me lo puedo llevar rápidamente. De hecho, creo que hubiera sido mejor hacerlo el camino de otro lado, de otro color. Pero yo creo que pues ya es muy tarde, así que vale. Pero bueno, vamos a llevárnoslo a de este así, exactamente, exactamente. Vale, pero vamos a hacer una cosa que creo que no queda. Vamos a bajar uno y lo subimos y ahora sí nos lo llevamos, ¿vale? Porque creo que es de otra altura el otro, sí, en efecto. Vale, uno, lo unimos y excelente. Vale, regresamos aquí y vamos a subir un bloque. Bueno, vamos a hacer un poco, una figura un poco extraña, la verdad. A ver si les puedo explicar más o menos. Vamos a subir un bloque, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo con este bloque para que me entiendan un poquito mejor. No, miento. Así. Subimos un bloque, bajamos un bloque, rompemos este bloque y bajamos uno. ¿Vale? Esta figura como una escalera de tres y después una de aquí. No sé si me puedan entender, pero esta es la figura prácticamente que tenemos que tener nosotros. Y este igualmente nos lo vamos a llevar hacia el aldeano de aquí, creo. Así que vamos a ver. Bueno, este por lo menos así lo vamos a dejar un poco pendiente, ¿no? Simplemente vamos a llevarnos ahora el otro, que sería dar un girito bastante pequeño. Y vale, justamente aquí. Vamos a conectarlo de una vez al puente, a este mero puente. Ya no nos sirve esto, pero bueno, yo lo voy a dejar por el momento, simplemente para que no sea tan pesado o algo así. Pero bueno, nos lo vamos a unir con este que nos llevaría hacia el aldeano. Así que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Simplemente es para ahorrar un poquito más de viaje, así que uy, pues sale casi lo mismo, pero bueno. Nos vamos del otro lado y de estos lados y del lado izquierdo nos lo vamos a llevar hacia el aldeano de que tenemos aquí atrás, ¿vale? Pero para ello igual vamos a ocupar el caminito que tomamos, o sea, este mero. Nos lo vamos a traer. Ajá, excelente. Y ahora ya estaría enlazado con la cápsula del aldeano, ¿vale? Todo esto me refiero con cápsulas del aldeano, ¿vale? Porque sí es un poco complicado, ¿vale? Entonces, pues ahora vamos a repetir el mismo proceso de como que la escalera extraña. Sacamos un bloque, ponemos un bloque arriba, sacamos, bueno, bajamos el bloque, rompemos y lo bajamos otra vez, ¿vale? Es la misma estructura que habíamos quedado en unos segunditos que teníamos que hacer del otro lado, pero ahora de este lado, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar justamente como por aquí, que va a ser en donde va a estar conectado aquí la cápsula de los aldeanos. Pero bueno, eso ahorita en un rato lo vamos a hacer, ¿vale? Pues bueno, vale, pues yo creo que vamos a poner las tolvas de una vez, sí, porque si no se me va a olvidar. Yo creo que sí. Vale, pues vamos a poner aquí unas tolvas que estén enlazadas entre sí, ¿vale? Entonces vamos a ir por las tolvas. Tolvas, 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 vale, tolvas. Esto así, esté conectada entre sí, literalmente que estén conectadas entre sí y entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiramos un ítem no va, literalmente siempre va a estar girando para llevar el ítem a su destino, pero va a estar en modo literalmente reloj. Que va a estar girando, 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 va a estar girando. Así sucesivamente, ¿vale? Y vamos a poner un, creo que eran dispensadores, no, soltadores, perdón. Los soltadores aquí arriba, ¿vale? Pero antes vamos a poner aquí perdón, dos comparadores en estas dos puntas, más bien en todas las puntas que llevamos conectándolos, vamos a poner aquí comparadores y seguidamente en estos lugares vamos a poner repetidores, ¿vale? Ponemos aquí un repetidor y aquí redstone. Vale. Todo normal, todo normal. Esto creo que es un poco no tan difícil, pero bueno. Ahora, aquí en la escalerita vamos a poner un polvo en este punto donde lo rompimos. Y vamos a poner un repetidor aquí. Vale, vamos a hacerlo en el otro lado igual. Polvo y repetidor. Bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Vale, excelente. Y ahora yo creo que vamos a traernos de una vez a la cápsula del aldeano. Así que
sería poner aquí un repetidor en el hueco que dejamos y poner la redstone que pusimos, ¿no? Bueno, más bien todo el caminito lo llenamos de redstone y vamos a verificar qué tal está la señal de redstone. Ups. Vale. Yo prefiero poner un... ¿Cómo se llama? Una señal de redstone por ahora. Y hasta donde acabe vamos a cambiar el polvo por un repetidor, ¿vale? Ok, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Vale, aquí acaba. Vamos a poner un repetidor hasta que llegue ahora sí su destino de la redstone, ¿no? La señal más que nada. Entonces, de aquí era así y así, ¿vale? Vamos a llevárnoslo de una vez el del otro lado para más rápido que sea todo esto. Igual ponemos aquí esto y lo llenamos de Preston, ¿no? Vale. Y pues como les digo, yo prefiero poner el pol el polvo. Una antorcha de redstone y simplemente que me esté verificando qué tal está la señal. Y así yo lo veo por mis propios ojos. Que cuánto le falta, qué tanto le falta, que le falta muy poquito, etc, etc. O sea, de hecho podemos hacerlo así, ya que el repetidor nos va a ayudar un poquitito. Así que vamos a llevarlo aquí. Vale. Y por aquí, ¿vale? Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, por aquí. Y yo creo que con este nos llegue, debería de llegar todo, ¿no? Excelente. Vale. Vale, pues quitamos esto y vale. Esto quedaría listo. De hecho, esto es un comparador y listo. Vale, pues perfecto. Vale, por poco se me olvidaba, que literalmente se me olvidó, que es el otro lado de la... Pues de la cápsula del aldeano, ¿no? Entonces vamos a llevárnoslo igualmente, el mismo proceso. Vamos a llevarnos todo el camino de Preston, poniendo repetidores, checando. Bueno, puedes contar cuántos son. Creo que son 8 los que tienes que poner para un repetidor. Pero yo prefiero hacerlo de esta forma, así por si acaso. Y aparte, pues luego, más que nada, también me da flojera contar prácticamente. Así que, bueno, estamos bien. Entonces aquí iría otro repetidor. Por aquí se acaba. Repetidor. Repetidor. ¿Y este llega? No. Nos faltaría uno, ¿vale? No, bloque no. El bloque no. Excelente. Pues muy bien, pues muy bien y pues muy bien, ¿vale? Vale, tiramos esto y ponemos de vuelta el repetidor. Vamos a checar si no hay nada aquí adentro. Vamos a pararlo simplemente para ver si no se me metió algo. Pero bueno, yo creo que no. Ok. Viendo hacia el norte. Bueno, ¿dónde me quedé? Me había quedado en los conectores, ¿verdad? Ahora sí, bueno, viendo al norte, nos vamos a la derecha. Y bueno, pues aquí vamos a poner repetidores toda esta parte. Este no lo vamos a hacer del lado, no lo vamos a hacer del otro lado porque este va a ser un lado distinto. Vale, perfecto, ya puedo quitar esto y ponemos antorchas. Pueden ver, se están activando todos los pistones pegajosos, pero bueno, esto queda así y de aquí. Aquí vamos a encontrar 5, 2, 4 y 5. Y vamos a salir aquí otros dos bloques, excepto aquí. Ok. Vamos a poner una tolva. Viendo así. Necesitamos comparador. Vale, comparadores. Ponemos un comparador en esta tolva. Enfrente ponemos una comparador. Vale. Y vamos a poner aquí 24 ítems. Estos tienen que ser un ítem, el que sea simple que se pueda stackear, obviamente. Vamos a poner aquí 24. Sí, no, necesito otro material. No sé cómo qué material sería. Vamos a poner diamantes, ¿por qué no? Vale, y vale, 24. Ponemos aquí 24, ¿vale? Se va a prender y vamos a poner aquí un comparador y prendemos esto, ¿vale? Enseguida aquí vamos a poner un bloque. Bueno, sí. Vamos a agarrar soltadores
y ponemos los soltadores viéndose entre sí. El de la derecha lo vamos a llenar completamente de diamantes, así que vamos a llenarlo. Vale, tiene que estar completo. Esto pues literalmente tiene que ser con un ítem, ítems más bien. No puede ser si no puede ser algo que no se stackee, así que pues ahí les recomiendo que no lo hagan. ¿Vale? Pues nada más es por cualquier cuestión. Y pues yo recomiendo que lo hagan con tierra, porque es literalmente el casi casi el material más barato. Pero bueno. Ahí me caí. Yo recomiendo que sea con tierra, porque es lo que tienes más y es lo más fácil de conseguir. Aunque ya ni me acuerdo yo qué fue lo que puse en mi survival para... ¿Cómo decirlo? Para rellenarlo. Pero bueno, no importa. Pues bueno, vamos a poner aquí un repetidor y vamos a poner un polvo de Preston. Lo bajamos a aquí. ¿Vale? Esto iría así. Y vale, aquí iría un polvo de Preston y aquí un comparador, ¿vale? Como pueden ver, se actualizó todo, así que así queda por ahora. Miento. De aquí tenemos que darle un clic para que se prenda la antorcha. Y vamos a poner aquí otro comparador, viendo las dos puntas hacia acá. No, mentira. Así. Vale, así sí. Y aquí vamos a poner otro polvo de Preston. Y aquí una antorcha. No, antorcha dije. Vale, excelente. Vale. Déjenme rectifico que esté todo bien. Vale, sí. Vale, y llenamos aquí todo esto de redstone. Esto se me olvidó. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale. Pues esto, ahora sí, ya que sí. Ahora sí queda así bien. Vale, ahora vamos viendo hacia el norte. Vemos hacia el norte, de la a la izquierda vamos ahora a trabajar con ella, ¿vale? Vamos a poner un montón todos estos de comparadores. Todo. Y ahora con Preston, ¿vale? No. Vale. Y vamos a sacar todo esto, tal que así. Vamos a poner aquí de dos, sacamos un bloque y todo lo demás que sea de tres, ¿vale? Excepto, creo que era esto y esto así. Creo que, si no mal recuerdo, creo que era así. Esta forma un poco extraña. Vale, pues a ver, déjenme, se las enseño. Sería todo esto donde está nuestra arenisca. Como les digo, estos bloques eran para que ustedes me ubicaran mejor. Vamos a contar estos cinco. Lo hacemos como un poquito para el lado. Aquí está más o menos la figura, ¿no? Por si alguien tiene la duda. Pero pues es que la verdad es que es un poquito extraño esta figura. Según yo, es así. Si no mal recuerdo, vale. Pues ponemos aquí un comparador viendo las dos puntas hacia acá. Y... ok, ya me perdí. Un momento, por favor. Estoy ubicándome un poquito bien. A ver. Vale, pues verifiqué todo y no sé exactamente qué pasó aquí porque debería de estar así. Vale, pero no sé exactamente el por qué está de este lado, pero están bien todas las medidas, entonces es un poco extraño, pero bueno, ya veré si se supone que no debía de afectar, pero ya más adelante si afectan algo, pues intentaré arreglarlo junto con ustedes, Time Set Day y Miltix, vale. Pues bueno, pues de aquí vamos a explicar un poquito, ¿vale? Pues ponemos aquí entonces un comparador. Como pueden ver, se está actualizando. O sea que es un poco de lag. Pero bueno, un polvo de Preston. Ponemos nuevamente un comparador. Ponemos una antorcha que fue de bloque. Aquí ponemos un polvo de Preston. Otro comparador. Vale, perfecto. Repetidor arriba. Y otro de Preston, ¿no? Entonces aquí vamos a rellenarlo otra vez de diamantes. Full diamantes, full diamantes. Este de aquí. Así que vamos a
Rápido, rápido y rápido. Vale, perfecto. Muy bien. Pues bueno, quedó esto listo, ¿vale? Pues voy a verificar. Este, pues es bueno, por ahorita lo vamos a dejar así. Este quedaría ya así, pero estoy pensando en qué fue lo que está pasando, porque este no debería de quedar así. Y son 5 bloques, o sea que estamos bien. Había 2, 4 y 5. Estamos bien, o sea, no fallé con medir esto. Aunque creo que sí, ¿eh? A ver, un momento. Vale, encontré el problemita. Simplemente que creo que ustedes no lo tienen como yo, así que no hay ningún problema. Vale, vamos a cambiar esto. Porque puse mal estos bloques. Ahorita lo voy a enseñar. Pero bueno, ese fue mi error. Así que, vale. Yo por eso me preguntaba qué rayos está pasando aquí. Pero bueno, espérate, y otra vez lo volví a hacer mal, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, ok, ya lo. Ok. Lo tengo. Ok, pues ahorita en un segundito lo explico, ¿vale? Denme un momentito que se me olvida y lo acabo de entender qué pasó aquí, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Creo que era así, ¿no? Bueno, ahorita lo pongo, ¿vale? Pues este está, creo que al revés. Son estos dos bloques, ¿no? O sea, son estos dos los que tenía que arreglar yo, ¿no? Entonces, este, ¿por qué rayos está vacío? Ah, porque es, okay, se pegó con estos, ¿no? Vale, a ver, vamos a ver esto. Vale, esos son esos dos. Entonces, estos dos va uno. Ok, va, los dos van en medio, vale. A ver, agárrate un pistón por si acaso. Los dos van en medio, ¿vale? Ah, ok, ya vi el problema, ya vi el problema. Vale. Ahí está el problema. Creo que ya algunos ya lo vieron, pero bueno. Para los que son los de palanca, están viendo la palanca, ¿vale? Entonces, esto creo que sería así. Bloque aquí. Eco aquí y eco aquí. Creo que es así. Creo que es así. Pero bueno, ya más o menos ustedes pudieron ver mi problema. Vale. Bueno, este es el problema, literal. Este creo que ustedes no lo tienen, así que yo lo voy a resolver porque ya me confundí igualmente. Pero bueno, creo que esto, literal, creo que ustedes esto no tienen. Espero que ustedes no tengan este problema porque yo me equivoqué. Pero creo que fue el que enseñé, fue este. Y yo me fui. Yo me fui a hacer este, pero no estoy tan seguro. Pero espero que sí haya sido este, ¿vale? Pues a ver, voy a arreglarlo y regreso. Vale, ahora sí ya quedó. Simplemente recorrí un bloque más a la derecha. Y pues ya quedó. Ahora sí, nada más sería la cuestión de esto arreglarlo. Más bien, hacerlo como, ¿cómo decirlo? Como estaba. Podríamos decir, bueno, pasarlo un bloque para acá, ¿no? Por decirlo así. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a agarrar todos los bloques y vamos a pasarlos para acá. Agarramos de nuevo el repetidor. Esto aquí. Simplemente ahorita vamos a mover esto porque pues nos equivocamos. Pensé que estábamos bien, pero no sé exactamente el por qué falló. Pero bueno, ya arreglamos todo sin problemas. O sea que pueden ver. Si hay, no afecta en nada, perfecto estado todo. Y aquí va así. Aquí el polvo de Preston. Y aquí iría la puerta, ¿vale? Entonces ahora romperíamos esto. Y este no estoy tan. No, este no. Vale, excelente. Ahora sí que funciona es perfectamente. Muy, muy, muy bien. Muy bien arreglado, doctor Wessing. Vale, perfecto. Simplemente voy a revisar el otro por cualquier. Por cualquier cuestión. Que la verdad es que no lo creo. A ver. Vale, se desactualiza. Se actualiza, bien. Se actualiza y se desactualiza perfectamente. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. También aquí hice ya un pequeño módulo por
posiblemente por los YOLOs de la muerte de los Xenoglobs, ¿vale? Pues bueno. Vale. Déjenme checar esto si está bien. Y pues yo creo que ya ahora sí ya. Vale, ahora sí parece que sí. Bueno, pues así se queda también eso. Listo. Uno. Un problema menos, la verdad. Vale, pues ahora vamos a conectar simplemente esto con los caminitos que nos faltan, ¿vale? Pues vamos a acomodarlo simplemente que sea aquí, ¿vale? Y vale. Pues bueno, vamos a subirlo con el típico antorcha bloque, así que vamos a apurarnos. Vale, veamos. Esto sería así, esto sería así y esto así. Vale. Okay. Estoy viendo porque esto no. A ver, un momento. Vale, pues listo. Simplemente vamos a subir un bloque y le ponemos el polvo de Preston. Ya simplemente nos lo traemos y rectificamos de que llegue la señal. Como podemos ver, literalmente no llega, así que vamos a poner un repeater. Que creo que ahora sí llegó, ¿no? Sí, porque está prendido. Entonces, debería de. Vamos a rectificar. Que me imagino, la verdad es que sí, ¿no? Vale. A ver. Vale, parece que sí. Aunque esto. Vale, pues no. Vale, así se queda por lo menos. Vale, pues del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con las antorchas. Redstone antorcha, bloque antorcha, bloque antorcha, etc. Así que nos vamos a traer el mismo caminito hacia acá. Creo que no era uno más. No, sí estamos bien, estamos bien. Vale. Desde aquí. Excelente. Vale, pues de aquí vamos a poner aquí la Preston. Y vamos a poner de una vez los. ¿Cómo decirlo? El bloque antorcha, bloque antorcha, bloque antorcha. Y nos llevamos la Preston hacia su destino, ¿vale? Vamos a rectificar por cualquier cosa esto. Que vale, estamos viendo que no llega. Pues ahora sí llega. Vale, lo quitamos ahora sí sin ningún problema. Y ponemos la Preston que quitamos, ¿vale? Pues vale, esto va muy bien. Así que así se queda por ahora. Pues vale, lo siguiente es donde pusimos las tolvas. Vamos a poner soltadores viendo hacia arriba en todas las tolvas, todas, todas, todas. Y encima le vamos a poner Preston. Vale, exactamente así. Vale, pues nos vamos hacia enfrente y vamos a poner una tipo plataforma. Y aquí ponemos una antorcha de redstone. Vale, hace clic. Aquí ponemos un bloque. Ponemos un pistón pegajoso. Bloque. Repetidor. 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 Bloque. Donde pusimos. Pues sí, ponemos un polvo de redstone y ponemos aquí un pistón pegajoso viendo así. Y aquí un comparador, ¿vale? Esto va a estar detectando un supuesto. Vale, así. Ajá. Aquí otro. Y vamos a poner aquí otro pistón pegajoso, ¿vale? Y vamos a poner aquí dos tolvas que se estén viendo entre sí, que va a generar, digamos, el reloj. Uy, ¿vale? Y vale. Quitamos estos dos bloques y aquí un bloque de Preston. Cualquier lado, ¿vale? Pero bueno,
Y vamos a poner 9 ítems de cualquiera. Ya saben que yo en mi caso voy a ocupar diamantes. Así que vale. 9. Y vamos a poner aquí empresa. Okay, acaba de funcionar un bug, pero bueno. Vale, tenemos esto. Vale. Tenemos aquí esto y esto sí. Ok. Vale. Esto tiene que estar a un tick. Y ponemos a ver qué pasa ahora con el este. Vale. Ahora sí. Está detenido, ¿vale? Vale, y vale. Creo que ahora sí. Vamos a ver. No. Eso tiene que estar dando la carga, ¿vale? Entonces vamos a cambiarlos de lugar. Vale, creo que ahora sí. Vamos a rectificarlo, ¿vale? Vale, vi el fallo que tuve y era poner aquí un bloque con un polvo de Preston, ¿vale? Y ahora sí, ponemos los 9 y no debería de causar ningún problema, ¿vale? Vale, excelente. Muy importante este con un tick, muy, muy importante. Ojo, ojo, que este repetidor tenga un tick, ¿vale? Vale, lo tenemos, vale. Y vamos a poner una antorchita de redstone justamente aquí. No, aquí no era. Joder, no me acuerdo. Creo que era aquí. No, no me acuerdo. Después lo pongo porque ya se me olvidó. Pero bueno, después de aquí vamos a hacer un puentecito. Vamos a poner aquí un comparador. Y aquí atrás una antorcha de. No, espera. No, gira lo del saltador, ¿no? Sí, creo que sí. Ponemos un saltador, ponemos una tolva viendo la tolva y el soltador viendo hacia arriba con 13 ítems, ¿vale? 13. ¿Vale? 13 ítems. Vamos a poner ahora diamantes porque yo lo. 12, 13 ítems. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto debería de estar bajando. Vale, tiene los aquí abajo, ¿vale? Ok. Aunque estoy viendo que. No, mentira. Mentira, mentira, mentira. Porque tienen que ser bloques, vale. Vamos a poner aquí. Eran 13, creo. 13 bloques y vale. Ahora creo que sí no debería de tener ningún error, ¿vale? Creo que sí eran 13. Si no mal recuerdo, eran 13. Pero bueno, vamos a poner un bloque abajo de este. Este disoltador. Y. Vale, pues vamos a tener que hacer como un tipo de escalerita, como pueden ver. Y vale. Ponemos aquí un comparador. Ponemos una antorchita de Preston aquí. Vale. Vamos a ver. Creo que era también aquí, ¿no? Creo que era aquí. Aunque es que no sé. Creo que era así. Después. A ver qué tanto nos falta para llegar arriba, vale. Entonces tiene que quedar así, ¿vale? Ponemos un bloque ahí. Este es donde va la lámpara, ok, ya me estoy acordando. Ponemos la antorchita. Ponemos una antorcha aquí. Ponemos. Uy, ok. Ponemos la antorcha aquí. Y aquí es donde va adentro, ¿no? Si no mal me acuerdo, era aquí. ¿No?
Ahora sí pondríamos aquí una lámpara de plástico, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Creo que era así. Vale, pues sí, en efecto estábamos en lo correcto. Así se queda esto, ¿vale? Vale. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es poner un ítem en estas tolvas. Solo va a ser un ítem en cada, por decir, en... Bueno, sí, un ítem en estas tolvas. Ese ítem va a estar dando círculos y vale. Pues lo único que tenemos que hacer es verificar que esté pasando esto. Que se estén actualizando todos los bloques. Así que vamos a estar verificando que en todos lados esté haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que va por aquí el palo levante. Vale, va por aquí. Va a pasar por acá. Falta que se desbloquee. Vale, desbloqueado. Estas simplemente son vueltas YOLO. Así que vamos a estar rectificando de que esté todo en orden, ¿vale? Va a pasar para acá. Va aquí y pasaría a este, vale, bien, pasa a este y aquí es donde debería de dar un tick que sería para activar, bueno, desactivar esta cosa, ¿no? Entonces vamos a esperar a que pase. A ver si creo que es en esta, vale, nice. Y ahora debería de ir en estas. Pues vale, ahora nos vamos a ir con el botón de reset y todo su circuito, bueno, mecanismo, ¿no? Entonces, pues ya esta es la última parte y ya nada más sería traer a los aldeanos y quedaría bastante bien todo esto. Así que vamos a apresurarnos simplemente lo que hay que poner. Nos vamos a la parte de aquí abajito y vamos a poner aquí dos dispensadores, soltadores, perdón. Soltadores. Y vamos a poner, ¿cómo decirlo? Tolvas enlazadas entre sí, ¿vale? Tal que así. Vamos a poner un bloque de apoyo. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Aquí sería el botón de reset. Nice. Vale, pues aquí iría una antorcha de Preston y aquí polvo de Redstone. Bueno, Preston. Qué hola. Vale, pues aquí pondríamos un comparador. Sí. Vale. Y abajo pondríamos su respectivo Perdón, se me fue el PEX. Vale. Vamos a quitar esto. Y vamos por un... pegajoso. Vale, pues en el pistón pegajoso vamos a poner aquí el pistón. Y vamos a poner un bloque de Preston. Tal que así. Y vamos a llenarlo con 2 stacks y medio de el ítem. Vale. 2 y medio stack, ¿vale? Entonces cuando le demos... Vale, se están enviando. Bien. Muy bien. Vale, pues ahora sí con esta Preston, este bloque de Preston, perdón, vamos a bajar. Y vamos a subir un bloque, ¿vale? Tal que así. Bueno, vamos a hacer esto. Esto y esto que está parando a estas antorchas. Perdón, que esté estas tolvas. Parando estas antorchas cuando le llegue la señal. Y aquí vamos a poner un repetidor por si se va su luz, ¿vale? Su super luz. Vamos a poner esto así y nos lo llevamos hacia los lados. Tienen que ir hacia las cápsulas estos, así que bueno. Vale, a ver, ¿dónde está la tolva que necesito? Esta es la tolva que necesito. ¿Cómo le hago? Así, para que la bloquee. Mm.
aquí. Vale, creo que ya me acordé. Creo que era así. De aquí así. Y así. Ajá. Y creo que esto era uno abajo. Vale, sí. Vamos a bajar uno de esto. Y vamos a subir así. Y este es el oficial. Ese es el que teníamos que haber agarrado. Pero me equivoqué. Vale. Ahora le capto. Ahora le capto. Y ponemos aquí la Preston. Hacia aquí. Vale. Vale. Vale, esto lo alimenta a esto. Así. Vale, perfecto. Vale. Entonces, aquí debería de estar bloqueado. Ups, me caí. Entonces, aquí ahora sí debería de estar esto bloqueado. Vale, bien. Bien. Y todo funcionando, ¿vale? Pues así se queda entonces esta parte, ¿vale? Ahora entonces vamos a... Vale, pues ahora, donde vamos al lado derecho, viendo al norte, ¿sí? Vemos este polvo de redstone, vamos a bajarlo, ¿vale? Que lo esté controlando igual una antorcha, digamos. Vale, creo que se acaban de poner un iron golem. No. Vale, todo bien. No, no tengo aldeanos. No tiene, no tendría sentido. Vale, vamos a confirmar. Vale, estamos muy bien. Preston y... Vale, este lo va a estar controlando el puente que estamos haciendo. Este mero. Así que vamos a conectarlo. Tal que así. Perfecto. Y vamos a ponerle la típica Preston, ¿vale? Ups, casi me caigo. Vale. Creo que no conecté todo. Sí, vale. Vale. Y pues bueno, aquí vamos a subir un bloque y vamos a poner aquí todo su antorcha, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto quedaría así. Sería bloque, antorcha, bloque, antorcha, bloque, antorcha, bloque y la Preston, ¿vale? Pues vale. Pero entonces aquí necesitaríamos cambiar su sistema haciendo esto. Vale, vamos a pasarlo un poco más para atrás por cualquier quest. Aquí. Vale, aquí sí. Aquí está perfecto, vale. Y bueno, ahora en las esquinas vamos a romper. Vamos a poner aquí. Vale. A ver, vamos a bajar un bloque primero que nada. Vamos a bajar otro bloque. Así. Bloque, bloque. Y aquí vamos a poner un pistón pegajoso. Ponemos aquí el bloque. Y igual de esta señal lo vamos a llevarnos aquí la Preston, pero vamos a bajarlo un poco más. Así. Vale. Perfecto. Lo llenamos de cristal igualmente. Para que no se me lleguen a escapar sin ningún problema. Solamente que igual la rompí, vale. Vale. Así. Baja y queda excelente. Vale. Vamos bien. Vale, pues esta sería otra cápsula de los aldeanos. Bastante bonita. Así que, bueno. Vamos a repetir el mismo proceso, pero ahora con este lado. Sería... Vamos a agarrar de este polvo, ¿vale? De este polvo. Así que necesito bajarlo. Vamos a traerlo hasta aquí. Hasta aquí todo esto. Vale. Y igualmente lo manejamos con antorchas de redstone, ¿no? Entonces sería lo mismo, simplemente dejamos un bloque y ya de ahí lo seguimos subiendo. ¿Vale? Quedaría así. No, era uno más. No. Vale, no pasa nada.
Vale, ahora sí, sería Preston. Ah, no. Miento, sí. Estábamos bien. Porque ahorita lo que vamos a pasar es en este lugar. Vamos a poner aquí el polvo de Preston. Y ahora sí. Ahora sí que sí, estamos excelentes. Vamos a hacer esto y esto. Quedaría prendida nuestra cuestión mágica. Y nos lo llevamos con todo el Preston del mundo. De todas maneras, ahorita vamos a hacer el mismo proceso aquí. Vale, aquí. Vale, pues de todas maneras vamos a hacer el mismo proceso, así que vamos a bajar otra vez dos bloques. Así. Y en la esquina, ¿vale? Aquí ponemos el pistón. Bloque. Quitamos. Y vale. Aquí iría la redstone. Y vale. Ahora sí, queda esto así. Esto lo subiríamos así. Perfecto. Y quedarían así nuestras cápsulas de aldeanos nuevamente, ¿vale? Pues vale, chicos, esto ya quedaría bastante bien. Esto ya sería el último paso. Así que sería poner los aldeanos. Gruba dice que podemos meter aquí de 5, mínimo de 5 aldeanos a 10. De recomendación a 10, pero que no había ningún problema porque después iban a reproducir. Si poníamos 5, después iban a reproducir hasta llegar a 10. Pero yo prefiero poner los 10. Si no, pues pongan nada más 5. 5 van, irían 5 de cada lado de, bueno, cada de estos dos lados. Les recomiendo que tan siquiera sean de lo sean iguales, no pueden dejar ahí 10 o 5. Les recomiendo que sean los dos iguales tan siquiera. Y en todas las cápsulas de aldeanos les recomiendo que dejen solamente un aldeano. Bueno, de hecho, nada más debería de ir uno. Si ponen más, pues podría causar una explotación nuclear. No, mentira, pero sí afectaría bastante. O sea que recomiendo. Y esto lo suben un bloque, ¿vale? Eso me había olvidado decirles. Pero bueno, pues esto ya quedaría así. Ya simplemente cuando dejen de escuchar los clics, les recomiendo que le den una vez al botón. Solamente una vez, una vez, una vez. Y pues empezaría a hacer un reset la granja, ¿vale? Este es el botón de tal manera de reset. Simplemente. Ah, el reset es de. Gruba dice que de 18. Pero yo lo he sentido en mi survival como de aproximadamente 20 minutos, media hora exagerando. Así que bueno. Ah, una cosa rápida, rápida, es que se me olvida. Ah, no, vale. No, pensé que no, pero sí, vale. Así que simplemente es eso, la capacidad de Iron es de, se supone que igual Gruba dice que son de 8 stacks a la hora. Yo siento que es un poquitito menos, pero la verdad es que nunca lo he llegado a checar eso exactamente. Pero se supone que funciona muy bien esta granja en ese aspecto. ¿Qué otra cosa? El reset, Gruba dice que de 18 minutos es el reset. Esta granja... Digo que no es mía, es de él. Pero yo lo calculo que de unos 20 a 30 minutos es el reset. Así que bueno. Simplemente para darle el reset sería apretar este botón una vez y con eso bastaría. Se hace su reset automáticamente. No tienes que hacer nada. Así que pues bastante bien, bastante bien. Muy bien. Esta es la granja. Por fin acabamos, chicos. La verdad es que no está tan difícil como se ve. O la verdad es que no, o sea, la verdad es que sí se ve, sí, luego luego se ve que sí es algo sencillita esta granja, pero sí lleva una que otra tiempo, así que pues nada. Pues esta es la granja, es la que me estuvieron pidiendo tantas personas de mi canal, ya que estuve haciéndola en mi survival, aunque pues no me entendían muy bien en mi survival porque yo estaba diciendo otras cosas. Ya pueden hacer su almacén de otra manera, pueden hacer sus cosas de otra manera, etc. Ya de aquí empezaría a generar la granja, no tardaría mucho, simplemente que los aldeanos, entre comillas, estén acostumbrando o generando las villas. Pero bueno, ya nada más la cuestión sería, como les digo, cuando termine de hacer esos clics de ese mero,
Le recomiendo que le den una vez, solamente una vez, al botón de reset. Con eso pues sería todo. Así que pues de mi parte esto es todo. Como les decía, para mí el Soul era la parte bonita, la estética por decirlo así, y el norte era pues el reset, todos los mecanismos, circuitos, todo eso. Entonces pues ya aquí esto ya es todo, chicos. Espero que les haya gustado. Cualquier like o sugerencias son bienvenidas. Y hasta otra.